Bienvenidos sean todos a un video más de este canal con Santi Reyes Arte Más. Ustedes pueden aquí ver que tenemos ya el cuadro de las manzanas con la base acrílica ya dada totalmente seca. Siempre es bueno aplicar un color similar debajo para que cuando apliquemos los colores que vamos a aplicar en óleo quede más real y más asentado. Estos son los colores que estoy utilizando. Voy a utilizar aquí, por ejemplo, tengo el amarillo quemado, amarillo normal, blanco. Tengo los verdes, los diferentes tipos de verde que están aquí y otros tipos de verde más oscuro. Tengo un poco de marrón para lograr la sombra y las partes oscuras. En este caso vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la sombra, que es lo más importante para esta parte. Iniciamos desde aquí abajo. Le voy a poner la paleta para que vean cómo voy utilizando los colores. Por ejemplo, voy a utilizar un poquito de marrón, un poco de verde y lo voy a aplicar aquí. Esto me da una sombra natural. Le voy a poner un poquito más de luz aquí para que esto tenga mejor efecto. Thank you.
Mm-hmm.